Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de Osmosis Frontier, ya que la verdad es que llevo bastante tiempo sin hablar de este ecosistema porque estaba esperando a ver si había algún tipo de estímulo o si a ver si por lo menos conseguíamos algún tipo de estabilidad. Y la verdad es que en la última semana, pues aunque sea a la baja, la cosa ha estado un poquito más tranquila. Incluso Atom ha subido un poquillo y Osmo parece que ha también recuperado muy poquito, porque estamos hablando de que esta criptomoneda, que es un token de recompensa, se encontraba en niveles de 6, 7, incluso $8 no hace apenas mucho tiempo y ahora mismo lo encontramos por debajo del dólar. Si miramos la información de lo que es el DEX, si nos venimos aquí, podemos ver que el TVL ha bajado una auténtica barbaridad. Es decir, estamos hablando de que había cantidades pues que superaban por 10 a las cantidades actuales y mucho del problema lo encontramos en todo lo que ha ocurrido con el ecosistema de Terra Luna, y es algo pues que ha minado bastante, sobre todo en cuanto a UST, que era una criptomoneda estable que quizás fuese la más utilizada dentro de Osmosis, y evidentemente ha provocado una bola de nieve que al final pues ha hecho que todo el ecosistema se haya debilitado. Pero a día de hoy los desarrolladores han sacado algunas pools que me parecen bastante interesantes. Aparte también vamos a ver algunas estrategias que pueden ser buenas para intentar mitigar nuestras pérdidas, y si alguno quiere empezar a invertir desde cero, pues también este tipo de estrategias son válidas. Bueno, he empezado por Osmosis Frontier, que como os he explicado en vídeos anteriores, es una capa donde encontramos algunas criptomonedas y algunas pools que no están disponibles en el Osmosis normal. Y para aquellos que deseáis deshacer vuestra liquidez o intercambiar vuestros tokens del ecosistema de Luna que todavía no habéis intercambiado, aquí los podéis encontrar. Por un lado tenemos LUNC y por el otro lado también tenemos a USTC. Lo podemos encontrar aquí, USTC. Si todavía tenemos algo, pues lo podemos intercambiar y de esta forma tener otro tipo de criptomonedas que nos vayan a servir para poder recibir recompensas. Bien, aparte de esto, también tenemos algunas pools que vamos a ir viendo aquí, que se han incorporado y que me parecen bastante interesantes, y además incorporan el sistema de Superfluid, ¿vale? Una de ellas sería esta de Ethereum contra Osmo. Otra sería la de Bitcoin contra Osmo. En la primera estamos recibiendo un APR de casi el 70%, y en la de Bitcoin contra Osmo estamos recibiendo un APR de más del 70%. Aquí no vais a encontrar prácticamente ninguna pool que no se empareje contra Osmo, así que vais a tener que pagar ese peaje. Pero esto puede tener sus consecuencias positivas, porque si emparejamos todo contra Osmo, a la gente no le va a quedar más remedio que bloquear sus criptomonedas contra este token nativo, y seguramente en el tiempo, y si el mercado acompaña, al final la criptomoneda Osmo acabe recuperando al menos algo de lo que fue en el pasado. También tenemos otras pools que podrían ser atractivas, como sería esta de Atom contra Osmo, pero ahora mismo yo lo veo solamente aconsejable para aquellos que estén dentro del ecosistema y que tengan ambas criptomonedas y que por algún motivo no quieran cambiarlas. Para el resto de personas, con este APR del 21%, no lo considero que sea demasiado interesante. También hay que tener en cuenta que en esta pool hay muchísima liquidez y seguramente eso haya sido lo que ha llevado a la gente a invertir ahí. Otra pool que también puede ser bastante interesante es esta de Osmo contra USDC, y esta la veo interesante para aquellas personas que tienen el token Osmo. Y asimismo también pueden venirse aquí a Osmo contra DAI. De hecho, yo lo que aconsejaría sería hacer una mezcla de las dos pools. Aquí el APR es un poquito más alto, pero si nos fijamos en la liquidez podemos ver que es muy inferior. Así que seguramente que a medida que vaya entrando más liquidez aquí en esta pool, va a ir bajando el APR. Y después del resto de las pools, sinceramente yo ya no me atrevo a dar consejos. Ya las veo más para aquellas personas que tengan otros tokens y que les compense más, por ejemplo, aquellos que tienen la criptomoneda CRO, depositarla aquí a hacerlo en otro DEX. Pero en principio yo las que recomiendo sobre todas las demás sería esta de Ethereum contra Osmo y esta de Bitcoin contra Osmo. Aparte de eso, yo recomiendo que aquellas personas que, por ejemplo, hayan reclamando rewards, como puede ser
los que estén en Asset Mantle y que los tengan en staking pueden llevar a cabo una estrategia como sería la de hacer claim. Seleccionamos los validadores en los cuales nosotros queremos hacer claim. Ahora pulsamos sobre Next, activamos la transacción y esperamos a hacer el claim. En este caso, pues son muy poquitos rewards, pero es para el ejemplo. Vosotros, si queréis, lo podéis hacer con unas cantidades mayores, ¿vale? En este caso, pues no me está dejando hacerlo, seguramente porque he introducido cantidades muy pequeñas. Así que si os sale este error, pues simplemente seleccionáis aquellos validadores donde tengáis las cantidades más altas. Por ejemplo, voy a seleccionar estos tres de aquí, pulso sobre Next, pulso sobre Approve, y ahora seguramente me va a dejar reclamarlas. Bien, ya me dice que sí, así que pulso sobre Done, y aquí en introducir cantidad pulso sobre el máximo, y aquí voy a pegar mi dirección de billetera. Para ello simplemente me vengo a la billetera de Kepler, y ahora tengo que venirme aquí abajo a Asset Mantle. Copio mi dirección de billetera, la pego aquí y pulso sobre enviar. Selecciono nuevamente Low y pulso sobre Approve. Una vez que se completa la transacción, me vuelvo otra vez a Osmosis y me vengo aquí a Assets. Selecciono Mantle y pulso sobre Deposit. Aquí selecciono el máximo y nuevamente pulso sobre Depositar. Bien, ya me indica que la transacción se ha realizado con éxito, así que vengo aquí a Trade y ahora voy a seleccionar Mantle por un lado, pulso sobre la mitad y divido la mitad en Osmo. Una vez que se complete este swap, aquí selecciono el máximo y ahora lo intercambio pues por la criptomoneda que yo desee. En este caso voy a seleccionar Bitcoin, voy a hacer el swap y pulso sobre Approve. Ahora me vengo de nuevo aquí a las pools, selecciono la pool de Bitcoin contra Osmosis y aquí pulso sobre Añadir liquidez. Selecciono el máximo en una de ellas, añado liquidez y nuevamente apruebo la transacción. Ahora, para poder recibir el máximo de recompensas, lo que voy a hacer es seleccionar el periodo de 14 días. De esta forma me están sumando un 7% de superfluid. Así que selecciono Start Earn, selecciono 14 días, máximo y pulso sobre Bond. Aquí de nuevo vuelvo a probar la transacción y ahora debería seleccionar un validador, que en este caso yo tengo seleccionado Stakely.io. Pero no os preocupéis, que os voy a enseñar ahora otro truquillo que os puede servir en relación a esto. Bien, para ello nos vamos a venir aquí a la página de Restake, que es un servicio que yo la verdad es que conozco desde hace bastante tiempo, que lleva bastante tiempo también funcionando, pero que hasta ahora la verdad es que no he recomendado utilizar porque no sabía hasta qué punto era seguro, ¿vale? Y de todas formas os recomiendo que vosotros tengáis vuestras propias reservas, que hagáis vuestra propia investigación, pero sí que es cierto que lo he visto incluso recomendado en Juno por parte de JunoSwap, así que entiendo que es bastante seguro. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra red, así que me vengo arriba y selecciono Asset Mantle. Pulso sobre cambiar la red y ya me indica en los validadores en los cuales yo estoy delegando. Después aquí lo que tengo es otra opción y es la opción de restake. Así que vengo aquí y de esta forma yo lo que puedo hacer es delegar en quien sea, en uno de estos validadores, para que ellos hagan el restake. Y de esta forma lo que se haga sería un interés compuesto con las criptomonedas, que en este caso pertenecen a Asset Mantle, que yo tengo en staking. ¿Vale? Simplemente sería pulsar aquí sobre Delegate, después me vengo aquí a Restake y selecciono el máximo. Y además también deciros que podéis utilizar la seguridad del Ledger. Simplemente pues tenéis que seguir estos pasos, que son un poquito complejos. En este vídeo no lo vamos a ver. Aquí también puedo seleccionar la fecha de expiración. Y una vez que tenga seleccionada la fecha de expiración, simplemente pulso sobre Enable Restake y pulso sobre Approve. De esta forma ya estaría yo delegando mis Asset Mantle, concretamente en este validador. Por último, otra estrategia que se me ocurre para todos aquellos que no queráis utilizar Osmo como token para poder emparejar vuestras criptomonedas, también tenéis la opción del staking. Y por ejemplo, yo esto lo veo muy recomendable para todos aquellos que queréis hacer staking con Atom, que por ejemplo no queréis dividir vuestra recompensa
recompensas, tenéis la opción de seleccionar un validador. En este caso yo aquí tengo seleccionado Stakely.io, que me parece un validador de confianza, y después podéis seleccionar la opción de restake. Elegís aquí la red, como os he enseñado antes, simplemente pulsáis sobre Cosmos y ya se trata de cambiar vuestra red y seleccionar aquí la opción de restake y aquí seleccionar un validador, que para este caso pues también está disponible Stakely.io, así que lo he seleccionado, y de esta forma pues estáis haciendo un interés compuesto. Aquí es bastante interesante fijarse en la frecuencia con la cual se realiza la reinversión, que la mayoría suele ser diaria, pero hay quien incluso lo realiza cada hora. Después también tenemos el APY, que sería el interés compuesto anual, y los fees que ellos se llevan de comisión, que para el caso de Stakely.io son muy bajos, son solamente del 1%. Y bueno, hasta aquí este vídeo sobre Osmosis, que espero que os haya servido de ayuda, que espero que os haya ayudado a por lo menos intentar ir mitigando un poquito vuestras pérdidas, a ir viendo cómo hacer las inversiones aquí, a ir viendo aquellos que sois nuevos en cuáles pools podéis invertir. Y bueno, si os ha servido de ayuda, si os ha servido un poquito de orientación, os agradecería vuestro me gusta, que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones, que compartáis este vídeo, y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.